Mamás Felices, un espacio de encuentro para toda la familia. Novedades, tendencia, nuevos vínculos y todo lo que tenés que saber sobre maternidad, crianza y crecimiento. Con la conducción de Andrea Chiarello, todos los miércoles a las 20 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad, de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional, 0810-222-7780. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja: cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584, 0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Somos Rubio por Rubio, Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarnos sus tres últimos números de documento, participan de todos nuestros sorteos. Tienen que llamar al 4300-9470 o escribirnos en toda la semana a nuestras redes o a rubioporrubio@gmail.com.ar. Como toda la semana, gentileza de CoverMed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. Para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale, Ciudad de La Paz 1499, en Capital Federal. La página web es www.vertebrale.com. Ahí ven todo lo que hacen, te acomodan los huesos, quiropraxia. Buenísimo, salís como nuevo. Queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos Indumentaria Masculina. Trajes a medida, Lavalle 2756 en Capital Federal. De lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Al gimnasio Coliseum Fitness Center. Moldes 2522 en Belgrano. Teléfono 4547-1723. Y un beso grande a María Oser, que ahí que nos entrenan, ya vamos a ir. Omar Silverio, todo un estilo. Miren qué lindo que tengo el pelo. Bueno, él es el que nos cuida a los tres rubios. Peluquería Unisex, Avenida Coronel Díaz, 1742 en Palermo. Turnos 48261455. Cambios de look, corte, peinados, alisados, extensiones, color, novias, 15 años, masaje de estética, belleza, manicura, depilación, cosmetología, dermopigmentación y mucho más. Todo lo que buscas en un solo lugar. Instagram @o.silvero, Facebook Omar Silvero Un Estilo. Les recordamos que nuestro oficiante Turimir, la mejor agencia de turismo nacional e internacional, que nos brinda como regalo para sortear todos los meses entre nuestros oyentes una estadía para dos personas de tres noches con desayuno buffet incluido en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad, con habitaciones amplias, con baño privado termal, restaurante, sauna incluido, spa, terraza solar y una piscina cubierta de agua salada termal y mucho más. Turimir Internacional, 0800-222-7780. La agencia de Mirta Gómez Villalba.
Spa del Barrio, salud y estética, centro de estética integral y corporal, depilación láser para ambos sexos, electrodos, peeling químico, mesoterapia, ozonoterapia, tratamientos rejuvenecedores y shock adelgazantes. Adelgazas un kilo en cada sesión. Instagram, arroba del barrio Marta, fanpage Spa del Barrio, calle 115, número 1803 en San Martín. WhatsApp 113-128-7939. Odontobio, la empresa líder en odontología, quienes más conocen en implantes dentales en Argentina. Baunes 2584 en Villa Urquiza. El teléfono es 0810-555-0862. Financiamiento hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas del crédito y sorteamos un blanqueamiento dental y limpieza con ultrasonido. Como si esto fuera poco, el restaurante Freddy de Puerto Madero es nuestro auspiciante. Alicia Moro de Justo, 1798, con vista al río, show y la mejor comida. Ustedes saben, después de acá nos vamos siempre con los invitados para allá y ahí, bueno, disfrutamos, comemos mientras miramos al río y hago vivo también para que ustedes puedan verlo y también vean el tercer tiempo con la figura. Ahí ya los veo que ya están viendo, así que van a entrar. Les digo que solo tienen que llamarnos al 4394-70 o escribirnos en toda la semana en nuestras redes sociales y participan de todos nuestros sorteos. Rubio por Rubio. Cacho, 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 rubio. Cacho, rubio, cacho, rubio. Ahí viene cacho, 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 rubio. Cacho, rubio, hola, hola, hola. Cacho, rubio. Hola, 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 hola. Pablito, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¡Qué alegría verte! Gracias, ustedes están recién llegados, ¿no? Me dijeron que estaban de viaje. No, 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 nosotros no. Recién empezamos a hacer por Zoom los programas. Y pensé que estaban ahí encerraditos en cuarentena porque habían llegado de viaje. No, no, estamos cuidándonos mucho como nos tenemos que cuidar todos, ¿no? Como todos. Exactamente, así que ni salimos. Así que estamos haciendo, además, quiero felicitarte por todos los clubes de fans que tenés, me volvieron locos, están distintos horarios, distintos países, es una repercusión bárbaro, qué fidelidad que te tienen, ¿qué le haces? No sé, les doy su tiempo, me gusta estar con ellos, darle su autógrafo, su foto, soy muy considerado a la hora de estar con ellos y de tener ese ir y venir de cosas, ¿no? De como de relación con los fans. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Nosotros llevamos muchas figuras y muchos cantantes y muchos que tienen club de fans, por supuesto, pero esto fue... Como vos, ninguno. Bueno, contanos cómo llevar... por el cariño y sobre todo, yo sé que vos a los distintos lugares que vas te juntás mucho con ellos, como decís, ¿no? No solamente es ese tema, si no estás, te tomás tu tiempo después de cantar para poder saludarlas, para estar... Mira, nos escribieron de México, de Perú, de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, sí, de California, de... No, no, yo no te puedo explicar de todos los lugares. En Instagram, impresionante, nos escribieron por privado, compartieron la historia también, así que... Igual cada vez que me entrevistan ustedes dos, como que les gustan las entrevistas también, porque se conectan mucho, me doy cuenta que todos están muy, muy atentos, todos los fan clubs me llamaron, me mandaron mensaje, vas a estar. Hoy tuvimos suerte, sumamos dos emisoras más, así que ya tenemos dos entre los canales digitales y las emisoras de radio de todo el país, AM, FM, online, todo, vamos con 273 que están saliendo de todo el país, más algunas como en Miami salen algunas radios, viste, que nos ponen sobre todo, ahí está Fer Troncoso, allá en Miami, que vos conocés mucho ya. Sí. Que en Costa Rica tiene club de fans. Claro, bueno, vos sabés que... nosotros tenemos nuestro amigo allá. Bueno, en Costa Rica, mi amigo del alma es Andrés Quintana, que es el presidente de la cadena de la 94.7. Muy importante allá. Ah, mirá, buenísimo, buenísimo. Claro, pero... Sí, no, yo me entero que cada vez que ustedes hacen la publicidad... Me empiezan a llegar mensajes de todos lados que van a estar ahí pendientes, que van a escuchar. ¡Ay, qué lindo! Que van a interactuar con ustedes también.
Una de las cosas lindas es que justo también nos trajo los recuerdos en las redes sociales de que se juntaron en nuestro programa para verte tres clubes de fans. Tres clubes de fans que tienen de hace años, cosa que yo les hice sacar una foto todas juntas, no sabía que estaban peleados entre ellas. No, no estaban peleados. Bueno, pero tienen pica, todos lo quieren para él solo, papá. Sí. Contame, Pablo, por fin. Sí, no, no sé, porque... No, digo, pero fue así, vinieron las tres a verte, los tres clubes. Están con toda la banda. Sí. Y no, sí, muchos no se llevan, pero yo trato, viste, de unirlas siempre, pero hay celos, hay pica, y bueno, ¿qué va a ser? Hoy vino Gabriela del Club Nuestro Amor, y mirá, nos trajo para después del programa una pizza. Vino a pechar de la cuarentena. Vienen, nos miman, nos traen regalos cuando vos venís. Son una divina. Pablito, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Estás creando? ¿Estás haciendo cosas? Yo estoy como un león enjaulado caminando por las paredes. Mirá, me crecieron los rulos. Yo volví a los rulos. Viste que es raro, no es algo muy, ¿cómo te digo? Muy, muy común. Uno dice, bueno, los primeros días como que estabas bárbaro, mirabas tele todo el día, estás, sí, bueno, relajado. Después ya empezás a pensar, te empieza la cabeza al run run, ¿cómo va a ser después de esto? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Viste? El trabajo, la familia... Porque hay, viste, la familia también, uno piensa en la familia, que está sin trabajo, que esto, que el otro. Y es complicado, no es fácil. Vos sabés, Pablito, que me escribieron de México y diciendo que vos hoy tendrías en Monterrey, creo, una actuación. Claro, sí, las pobres chicas de Orgullosas Nenas, Océano, también, Renacer, que hay otro ahí en Monterrey. Ya tenían todos entradas para los conciertos y bueno, nada, tuvimos que posponer, así que guarden las entradas, que yo voy a estar ahí firme cuando abran los aeropuertos para ir para allá. Yo me acuerdo cuando te vi hace unos años en el festival de Acapulco, allá con, viste, con Raúl Velasco, que yo había ido con Luis Miguel, me acuerdo vos ahí que estabas viviendo en México y te querían muchísimo la gente. Sí, yo viví 10 años en México y bueno, eso me sirvió mucho para tener un montón de amistades allá y bueno, viví casi toda mi juventud la viví en México. Y hice muchos grandes amigos, conocí a mucha gente importante, Luis Miguel, Paulina Rubio, Thalía, Cristian Castro... bueno, a todos los conocí trabajando, ¿no? Juan Gabriel. Millones, ¿no? ¿Eh? Allá son 240 millones de personas. Sí, no sé cómo estarán ahora con la pandemia, pero porque viste que es complicado, hay mucha gente y hay mucha pobreza también en México. Así que bueno, nada, espero que estén bien. La verdad, lo único que pido es que esto... Le pido a Dios que cada vez que se acabe lo más pronto posible, que no hagan daño, que este virus se apague, que se vaya. Dijeron que estaba cerrada Pepito. Pepito es, ¿no? ¿Te acordás de en México? Pepito son como 20 o 30 manzanas, no sé qué, que son como la salada. Pepito. De todo, había de todo. Sí, ibas es impresionante, porque ahí son muchas cuadras, todo el centro, hay un montón de gente que vende, que vive del comercio, no sé cómo estará esto, porque imagínate que toda esa gente, si no, no, es gente muy humilde que vive solamente de eso, ¿no? Y bueno, nada, la verdad que esto es una cosa que le va a pegar a todo el mundo, y bueno, vamos a ver cómo seguimos después de esto. Hiciste una canción hermosa justo con este tema, ahí en cuarentena, hiciste un video, creo que algo tiene que ver ahí de una amiga nuestra que bueno, que te mandó unos poemas y vos te inspiraste en justamente esto que pasa, ¿no? ¿No? Más allá de que tu cuarentena tenías que estar guardado, poder sacarle algo productivo.
Sí, bueno, estuve componiendo este tema, como vos dijiste, y aparte, porque bueno, me empecé a pensar y a entrar más en reflexión y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo del virus? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué contaminamos tanto? Y bueno, y entonces yo creo que la tierra se tomó vacaciones de nosotros de una manera terrible. Entonces, nada. Contale para los que no escucharon de qué trata la canción y justamente qué es lo que decís. No, bueno, lo que habla es eso, de que hay que hacernos conciencia de que hay que estar más con nosotros mismos y hacer una introspección y ver qué es lo que está pasando cada uno en nosotros y aprovechar eso para poder, digamos, evolucionar un poquito y pensar en qué estamos haciendo mal, por qué le estamos haciendo tanto daño al planeta y transgredir todo esto y dar un salto un poquito más a pensar de otra manera, ¿no? Para poder tener una vida mejor todos juntos, digamos. ¿Y qué es lo que es realmente importante, no es cierto? Porque hoy sí nos damos cuenta que los afectos, el estar, el compartir lo importante que es, que antes quizás como lo teníamos no le dábamos importancia. Claro, el compartir y siempre el estar usando, digamos, y abusando del planeta, creo que eso nos llevó a que, sin darnos cuenta, porque es una vorágine, vos no te das cuenta que usando tal cosa, o haciendo esto, o haciendo lo otro, estás dañando, ¿no?, a un planeta que está vivo, claro. Y que siente, y que realmente tenemos que tomar conciencia. Claro, yo creo que tendría que tomar conciencia a los estadistas, que son los que deciden cosas, viste, como en el Amazonas, cortar los árboles. Exactamente. Todas las cosas que le hacen mal. Ya unos años atrás veníamos con los incendios, no le dimos bola. Veníamos con no sé qué, no le dimos bola, ¿entendés? Y así, qué sé yo, no da más, pobre. Se cerró no sé cuánto la capa de ozono, es increíble, ¿no? Con esto sí, que nos paramos, no llega a ser 2 meses. Exactamente, y con nosotros que estamos todo el tiempo adentro y no contaminamos, no hay circulación de autos, no hay circulación de aviones, no hay circulación de un montón de cosas, se limpia obviamente. Pablito, vos sabés que el mundo del espectáculo, sobre todo ustedes los cantantes, es el más sufrido, hermano, porque de acá que les den el alta para que poder cantar en los estadios o era como antes, eso ya es muy difícil de poder lograrlo de nuevo. Es increíble, yo estuve hablando con alguna gente, con algunos artistas, ¿viste? Eso sí. Estaban bastante preocupados porque el medio del espectáculo es el medio muy castigado. Te hablo hasta en el teatro y todo eso. Acá no. ¿Viste? ¿Cuándo no sé fue esas personas al teatro? Claro, pero mirá, por ejemplo, estábamos hablando con Darío Lo Pilato, ¿viste? Que están haciendo lo de Casado con Hijo en el teatro, y ya tenían vendida no sé cuánto, creo 60.000 entradas. 60.000 entradas, ¿y cómo van a hacer si vos, por ejemplo, van a tratar de esa gente que compró la entrada, se la van a dar en días diferentes, porque no puede entrar toda la gente a llenar un teatro? Ya lo planearon para mediados de enero del 2021, ¿viste? Como para ver cómo sigue esto, pero bueno, tampoco no se sabe. Sí, yo creo que, mira, yo creo que finales de agosto ya tiene que haber pasado un poco. Pero bueno, va a ir abriendo de a poco. Yo no sé, ya tuve un llamado, por suerte, de una propuesta de México para un programa de tele, así que estoy contento viendo un poco. Bueno. ¿Un programa de qué? No, yo un sé, programa de tele. Estuviste hasta hace poco en MasterChef, ¿no? Claro. Y por eso entonces, te digo de qué, porque bueno, nada. Estuviste en México también en la Casa de las Flores. Claro, que es lo más famoso del mundo.
Sí, no, y una serie que también habla de mucha diversidad, de la diversidad sexual, toca temas muy, muy controversiales que por ahí no se tocan abiertamente en ningún lado. Entonces creo que por ahí, creo que esa serie tuvo mucho, mucho auge por todo lo que lo habla con tanta sinceridad y con tanta apertura, ¿no? O sea, hacia esos temas. Y la verdad que, bueno, por eso mismo yo había, digamos, como había salido de México en esa época que me fui en el año 2000 más o menos, yo tuve más o menos un quiebre ahí porque obviamente yo tenía mi vida y no me escondía ni nada, entonces no me contrataban, las discográficas no me contrataban, no me contrataban para hacer shows, por la discriminación, O sea, tu ¿no? elección sexual, sí. Claro, Pero después. entonces, nada, volví a México, entonces como hacer, volví a Argentina y empecé otra vez acá en Argentina, empecé de cero, bueno, no tan de cero, pero empecé a trabajar. Y lo lindo que tiene esta serie, que bueno, que me reivindica desde otro lugar, ¿no? O sea, siendo de México y todo, una serie mexicana y bueno, nada. Además que es importantísimo la televisión mexicana y ellos venden sus series a todo el mundo, ¿viste? Al margen, te digo, de la cantidad de gente que tienen ellos. Pero yo creo que es importante que salga de allá de México, sobre todo porque ellos tienen una mentalidad, si esto lo digo yo, por lo que yo viví en México, por el tiempo que estuve, por todo, es un poco más cerrada que, de noso que nosotros. Que los argentinos. Claro, más machista, Más ¿no? machista. Y recién ahora se están abriendo un poco, ¿viste? Se están Por eso abriendo mismo. más. Ahora, por eso mismo. Te digo, yo tenía estaba viendo la casa de Luis Miguel, yo, viste, allá en Loma de Chapultepec. Y yo lo veía, además la casa grande, la casa chica, que Claro, las vamos a decir. mujeres ni siquiera tampoco podían opinar, obvio, ¿no? No Claro. solamente no la diversidad sexual, sino también el rol de la mujer dentro de la sociedad. Viste, era muy diferente. Tal cual, sí, eso recién ahora está como cambiando un poco, ¿no? Y nosotros que yo en la época de los 90, y yo vivía allá, era muy difícil, era difícil. Se hacía difícil Terrible. para mí, y para amigos, y sí, es una sociedad bastante machista, ¿Y claro, cómo y fue antigua. cuando empezaste a darte cuenta que esto pasaba? Porque al principio nada, te fuiste de acá, vos siempre desde muy chiquito, primero estudiaste canto en el Colón, te fuiste, Lo que Festilindo, pasa acá es te que me fui de muy conocías, ¿qué chico. fue? Yo era muy chico, todavía no tenía o sea, no tenía, digamos, relaciones. O sea, yo, si bien empezaba a tener mis primeras experiencias con mujeres, que era que a los 15, 16, y después ya a los 18, ya que empecé a descubrir mi orientación sexual, bueno, ahí empecé, digamos, como a vivir mi vida, pero yo ya vivía en México y ya vivía mi vida abiertamente, no era que me escondía entre cuatro paredes como ¿Y te muchos fuiste un otros poco por artistas. eso, Pablo, como para vivir más abiertamente quizás tu sexualidad en otro país que no fuera Argentina? Bueno, yo de acá también me fui porque había mucha crítica de parte de los medios y había, bueno, esta imitación que hacían los Mirachi que no era muy agradable. Ahora no lo veo como algo ofensivo, ¿no? Porque ya pasó, ya nada. Pero en ese momento En era ese bastante momento lo agresivo sentías como algo. bullying. Claro, obvio. Era algo bastante fuerte hacia mi persona, agresivo. Entonces, nada. Pero eran otras épocas, viste, que ahora Ah, no cambió mucho podrían hacer. todo. Ahora no Cambió podrían mucho hacer todo. eso porque vos le denunciás como Ahora, Mirati y listo. te fuiste de Pero. Guatemala y te metiste en Guatepeor, porque allá en México, viste, era terrible. Yo me acuerdo que salíamos con el padre de Luis Miguel, y yo era muy amigo de José José, y salíamos juntos con Enrique Guzmán, Quique Guzmán, y Marco Antonio Nozzo y Muñiz, y Daniel Riolobos, y bueno, hacía. Y un día yo estaba viviendo allá en Loma de Chapultepec, en la casa de Miki, y me dice José José, yo me venía, y me dice, bueno,
hermano querido, dice, vamos a hacer en tu casa, te voy a hacer la despedida en tu casa como vos te lo merecés. Y yo le dije, no, negro, no puedo. ¿Cómo? Yo estoy viviendo, no en tu casa. Le digo, pero yo estoy viviendo en la casa de Luis Miguel, yo no puedo decidir de hacer una fiesta ahí. No, tu casa. Era, ellos dicen tu casa a la de ellos, ¿viste? Como ofreciendo tu casa. Pero no, igualmente, mira, yo viví toda esa etapa, fue maravilloso porque, si bien, sí, hay toda una cosa así, pero ellos, los mexicanos, son divinos cuando te dicen, tú eres mi amigo, tú eres mi cuate, tu casa es tu casa, y es de verdad. No, ellos, sí, sí. Ellos te reciben, estás con ellos, tú no te hagas problemas, y tuve un montón de ayuda, un montón de además, gente. Desde el día de hoy te aman. Claro, y un montón de gente que me recibió en su casa, que estuvo conmigo, hasta he vivido en casa de gente mexicana y no he tenido ningún problema, son divinos. Además son muy protectores ellos. Claro. Son protectores, tienen, ¿me entendés? Es decir, es como que es mi ahijado, como está conmigo, te cuidan, hacia los demás. Claro, bueno, y mucha, sos como familia, ellos te adoptan y ya sos la familia de ellos, claro. ¿Entendés? Entonces, y te llevan para todos lados, para Acapulco, para donde vayan, te llevan. Son divinos, ¿viste? Pero bueno, nada, yo ya no tenía, digamos, trabajo yo pedí mi contrato ahí a la agencia donde estaba trabajando y no me lo quisieron dar y nada, y ahí me volví para Argentina. Y acá volví, y acá ya estaba todo, era todo otro mundo, ¿viste? Ya estaba Flor de la B haciendo novelas, ¿viste? Ya había pasado otra cosa. Sí. Y nada, y bueno, y acá empecé con el Circo de Susana, y después hice el Bailando en el 2008, y ya después no paré, empecé a trabajar en Chile también, en Perú, mucho por acá, por Sudamérica, y bueno, gracias a Dios. Ahora, Pablito, vos te estás dando cuenta, me imagino que sí, que ahora estás interpretando más, mucho más, o sea, has madurado como cantante. Sí, sí, bueno. Lo que pasa escuchando es que... lo último tuyo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, la voz es un músculo que uno lo va descubriendo también con el tiempo, y dicen que a los 40 más o menos ya tu voz está bien asentada con ese cuerpo, con lo que sea, con todo eso, y creo que recién ahora, digamos, mi voz es como muy potente y ya puedo llegar a, o sea, todo mi rango lo puedo, desde los bajos hasta los agudos los puedo, no sé, manejar sin problema. Porque claro, después del el cambio de voz, como que fue complicado adaptarme al cambio de voz, y hasta el día de, digamos, de hoy, por ahí descubro cosas que no antes no podía hacer, agudos que no llegaba, y viste, y es así, uno va toda la vida, es como que vas avanzando, vas evolucionando, y tu voz va cambiando. Te cuento que yo no te estaba diciendo por la voz al margen, sino por cómo interpretás ahora. Ahora transmitís de otra manera. Transmitís de otra manera. Más vivencia, sí, bueno, también te da los 40. ¿Cómo? Más vivencia también te da los 40, claro, ¿no? Claro, tenés más cosas en el bolsillo, más vivencia, más amores, más corazones rotos, más... cosas buenas y malas que van haciendo de la persona lo que es, y bueno, eso se refleja en lo que uno hace como cantando, interpretando, eso se refleja tal cual, porque la interpretación es eso, es todo el sentir que uno le puede poner a una interpretación, ¿no? Ahora estás componiendo y nos matan si por ahí, aunque sea a capela, algo tenés que cantar para tu fans, digo yo, vamos a decir, escuchame, no lo hiciste cantar, no lo hicieron cantar, pero siempre están esperando alguna, aunque sea una pequeña melodía tuya. Bueno, dale, voy a cantar entonces el himno a la libertad. Bueno, vos sabés que estuvimos escuchando también, y ahora te dejo que cantes,
pero también el tema que yo me lo vi todo por acá, el tema tú, que estabas por hacer el video todo y te agarró justo el tema de la pandemia. Justo, sí, ahora estamos, bueno, ahora que se abra un poquito, vamos a ver si empezamos a hacer algunas tomas para ese video. Son dos temas que ya hice para este disco nuevo, pero estoy componiendo un montón más ahora. Así que, gracias a Dios, voy a tener material para cuando salga de esto. Y bueno, y poder editar todo lo que estoy grabando ahora, ¿no? Aproveché bastante y me inspiré bastante, y así que bueno, van a salir temas lindos. Gran resiliente, sabés sacar de lo malo bueno siempre. Eso no hay dudas. Y uno siempre va creciendo y va tratando de evolucionar y poder hacer cosas cada vez más, agregarle a tu arte cosas que, no sé, ahora yo, por ejemplo, me estoy grabando en casa, tengo digamos, voy aprendiendo cosas que antes no se hacían, uno no grababa en tu casa, ibas a un estudio de grabación, pero hoy la tecnología avanzó tanto que podés tener un micrófono profesional, una computadora linda, una buena placa de sonido y tal, y tenés un programa y te grabás, ¿entendés? Claro. Yo, te interrumpió justo que ibas a cantar. Dale, ahora les canto. Bueno, ahí va. Hay que luchar, hay que ganar esta batalla todos juntos, pero adentro, y poder mirar a través de una ventana este mundo y valorarlo. No dejes ya que te venza el miedo, ponle garra al encierro. Ponte a imaginar cuando estemos juntos para poder abrazarnos. ¡Qué lindo! Y esa es nuevita, todavía no la grabaste, ¿no? Nuevita, no, solo grabé, digamos, el demo y estuvimos grabándolo acá con los chicos de la banda de México. Hicimos como un en vivo, cada uno grabó su instrumento y su cámara, y después lo editamos y lo sacamos todo. Ya está el 4 de mayo salió, ¿no? Por tu canal de YouTube. Para todos los que quieran lo pueden buscar ahí. Bueno, me gusta el día de mi cumpleaños porque, claro, siempre el día de mi cumpleaños hacemos un show grande, algo grande, y esta vez lo iba a festejar en México. Íbamos a hacer un show ahí en Coyoacán, en un teatro muy lindo que hay en Coyoacán, que bueno, que entran 500 personas, y nada, no lo pudimos hacer porque, bueno, nada, porque por lo de la pandemia, pero bueno, ya vamos a volver a México. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los mexicanos, que esperemos que estén pasándolo lo mejor posible, la verdad. Sí. Y vos sabés que hablas de México y Chile, que también te ama, y hablamos de Masterchef, que hiciste hasta hace muy poco, antes de que empezara la pandemia y todo eso, también es un público que te súper quiere, tenés club de fans en Viña, el público, el monstruo, los más difíciles, los que hicieron llorar a Yuya, y a vos te aman. Bueno, este año fui a La Quinta otra vez, después de tanto tiempo, en febrero, al festival, porque fui invitado para promocionar el Masterchef, porque lo hacía el canal 13, que es el canal del festival, y estuve sentado en la segunda fila, como si fuera jurado, y bueno, y me anunciaron, me paré, me aplaudió la gente del monstruo de Viña, y fue muy lindo, la verdad, volver a estar ahí. No todos los argentinos cantantes que estuvieron allá tuvieron la misma suerte, ¿no? No, tenés que caerle bien al público chileno en general, digamos, y después al monstruo de Viña, que es algo... Claro. Importante. Pero más siendo argentino, siempre hay una rivalidad. Han pasado cosas bastante. Sí, han pasado. Contaron los chicos que fueron al festival, ¿no? Sí, han pasado cosas en nuestra historia y todo, pero siempre hay como una rivalidad, pero en realidad hay también como una. Hay como una hermandad. Yo lo veo así. Hay como una cosa de que, bueno, sí, argentino y chileno, pero en realidad. Muchos vamos para allá, un montón de gente va, hay un montón de gente trabajando, hay muchos chilenos que vienen acá de vacaciones y todo, y les encanta venir,
O sea que no. Yo creo que eso ya es algo viejo que hay que dejar. Yo creo que se los compra con la humildad. Porque el argentino cuando viaja es bastante soberbio, en general, te digo, claro. ¿No? Todo el mundo, pero sí es muy engreído. Además, es divino. Estando en Estados Unidos me reía yo, porque me dice el manager de Celia Cruz, me dice, mira, aquel es argentino. Le digo, ¿qué me va a decir? ¿Es argentino o está a 100 metros? Dice, ¿no ve que habla con las manos? Y la postura, dice, tienen otra postura, dice, quieren llevar el mundo por delante. Sí, esto. ¿Qué te pasa? ¿Viste? Cuando vos hablas, en Televisa yo me reía, porque estaba con Laura León y qué sé yo, y hablaba, y te me decías, despacito, más despacio, ¿viste? Porque uno le pega rápido hablando y no, esperá que te quiero entender, despacito, ¿viste? ¿No? Sí, somos muy... En todos lados nos conocen, eso sí. Siempre hay un argentino en cualquier lado del mundo donde vaya. Vos mirás así y hay otro argentino y decís, ¿pero qué haces acá? ¿Entendés? Y no, somos unos personajes, pero bueno. Más allá de que... todo. Sí, más allá de esto, ¿no? Que bueno, que estás componiendo, que por suerte aprovechás el tiempo para componer, para grabarte, para verte. ¿Qué es lo que haces en esta cuarentena que estamos así todos encerrados, locos? ¿Cómo es un día? ¿Te pones horarios? ¿Viste que...? ¿Cocinás? sí, cocino, ahora que estuve en MasterChef. Me enseñaron a cocinar cosas ricas y todo, pero... ¡Wow! Sí, ¿cocinaste? Bueno, para mi cumple me hice una torta. ¡Ah! Sí, sí. No, ya sé cocinar algunas cosas. Tampoco es que soy un master, un chef, ¿no? ¡El gato Duma! Claro, no. Pero bueno, yo ya hacía asado, eso hacía, ¿viste? Ah, mira. Sí, la carne la hago bien, puedo beberle el punto y todo, que es difícil, ¿no? Bastante fácil. Sí, claro. Así que, bueno, me contrataron ahora y fui y bueno, nada, cocino, pero no es mi tampoco mi especialidad, pero tampoco me pongo horarios, trato de estar... de hacer bicicleta, un poco de deporte. Mira. Voy al fondo, que tengo un fondo, voy con el perro. ¡Ay, qué bueno! ¿Tenés un fondito? Sí, tengo un fondito y ahí por ahí me pongo a meditar un poco, a hacer un poco de reflexión y estar un poco al aire libre, porque si no te volvés loco. Claro. Yo creo que nos cambió la vida a todos esto, ¿no? Tomar conciencia de un montón de cosas. Es decir, parar la ansiedad, ¿me entendés? Ordenarte un poco. Lo que no te tiene que hablar demasiado es la cabeza, ¿viste? Porque te estás pensando de volver. La cabeza es terrible. Claro. Sí, terrible, terrible. La verdad que, bueno, nada. Mucha ansiedad por la incertidumbre que hay, eso es lo que pasa. Claro. Pero bueno, ya pasará pronto. Podremos nada, estar de otra manera. Por el momento hay que hacer hay que estar en casa. Y si no empezarás a hacer shows por streaming, ¿viste? Que ahora se hace los cómicos. Sí, también, bueno, pero puede ser una buena por streaming opción, y todo lo demás. Sí, puede ser una buena opción. Obviamente la gente no va a pagar como un show en vivo, pero sí puede pagar algo, qué sé yo, no sé. Claro, haces así por Zoom, que puede haber cualquier cantidad de gente, y vos en un cumpleaños que tenés, no sé, 30 personas, 40, que es lo que es ponerle un salón de alumnos, que sé, porque sé que hasta eso da, por lo menos, ¿no? Sí. Nada, es una opción por ahora, mientras las cosas van mejorando, por lo menos hasta septiembre, que creo que ni colegio va a haber... Sí, no, sí, yo creo que septiembre ya va a empezar un poquito a abrir. Sí, pero bueno, se está viendo, estamos viendo las opciones que tenemos. Pero, Pablito, vos, por ejemplo, y gente ya consagrada,
por ahí podrían haber guardado un canuto, como le decimos acá, ¿viste? Algo como para poder subsistir, pero la gente, los chicos que cantan en los cafés conservo, en los restaurantes, o los que cantan, ¿viste? Cuando pueden hacer un showcito chiquito, esos están desesperados, porque ¿qué van a hacer? A la gorra, por streaming, a la gorra, no saben cómo mantenerse. No, es una cosa que nos ha llevado a un extremo muy, muy terrible, pero bueno, hay que pensar también en esa gente, a ver si podemos hacer algo por ellos, y bueno, empezar a ver, a hacer cosas, unirnos, los cantantes, los actores, la gente del espectáculo, y ayudarnos entre nosotros, a ver cómo podemos hacer. Viste que hay una gran movida ahora para que por lo menos se repitan, viste, telecomedias o novelas argentinas, como para que puedan cobrar algo, no solamente los protagonistas, sino hay muchos personajes secundarios que realmente no están ganando. Por ejemplo, Amo y Señor, la ponen ahora y la rompen. Pero... ¿entendés? La quiero ver esa novela. Yo la veía, era chiquito, decía no, ¿entendés? La rompe. Pero vos fíjate que ahora Telefe, con sus 30 años, empezó a hacer primero, viste, hacer un remake de los retro. El primer capítulo, claro. El primer capítulo. Y ahora que está Nina, no sé cuántos capítulos, y sigue siendo. O sea que... ya va la segunda semana, ¿sí? La gente con el retro tiene muchas ganas de poder verlo, de volver a sus artistas favoritos. Pero además es muy simple, va, muy simple. Pero te digo, si no quisieran ganar tanto los productores, o las productoras, mejor dicho, pueden hacer tranquilamente una serie y después se vende en el exterior. El argentino, la serie del exterior, las series argentinas en el exterior son bastante valoradas. Sí, bueno, por ejemplo, están todos recopados en Chile con El Marginal, que acá no tuvo tanto éxito. Claro. Por ejemplo, allá se la ven todo, ¿entendés? Y afuera se lo ven todo, en todos lados. O sea, les encanta lo que hacemos nosotros. Pero acá adentro, nosotros no nos damos cuenta y nos quedamos con lo que no da, que no hay público, que no hay ganancia. Pero debería haber un poquito más de movimiento con todo eso. Yo creo que se va a tener que cambiar la forma de hacer, ¿no? Porque si uno ve los números, son de 3 a 4 millones un capítulo hecho acá en Argentina a una lata que te sale $7,000 o 6,000. Entonces, pero vos sabés que el repet... o sea, a ellos no les sale nada al canal y lo que les sacas es ganas. Claro, es no que le tienen que pagar, sino que tienen que pagar de las ganancias, de lo que vende de publicidad, es un porcentaje de la publicidad, ni siquiera es que le tengan que pagar al artista. Así que eso estaría buenísimo, que por lo menos se pudiera hacer, y también los programas con cantantes y hacerlo. Hoy cantar, vos podés hacer un show desde tu casa. Sí, tranquilamente. Tranquilamente, sí. Lo haces por streaming y no es necesario, se juntaron los cantantes del mundo. Sí, bueno, habría que ver de juntarnos acá y poder hacer algo para toda Argentina, pero viste, yo ¿quién lo hace eso? No sé, no. Algún productor tiene que ver y hacer. No, no, no arriesgan mucho. Pablito, ¿pensaste alguna vez en escribir las memorias? Sí. Yo quiero la bioserie. ¿Cómo? Yo quiero la bioserie. Como la de Luis Miguel, bueno, la de tu vida, por Dios. Hay tanta cosa, tanta tela donde cortar, mirá. Pero sí, pero bueno, es algo que también lo hemos ofrecido y todo, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta, porque claro, es algo muy costoso hacer una bioserie. Claro. No es pero el que te preguntó papá, más o menos lo tenés detallado, escrito o algo. Ya empecé a escribir mis memorias. Bien hecho. Mirá. Bien hecho. Vas a tener bastante. O sea, ¿qué es lo que le interesa a cualquier editorial? Ahora no se vende como los discos. ¿Te acordás antes que hacía 100,000 para tener el disco de oro? Ahora
con mil te lo tiran por la cabeza. Lo mismo pasa con los libros. Si cuando vos tenés un público que vos le podés vender, como en el caso tuyo, porque tenés tu gente, a ellos les interesa escribir las memorias. Y con Netflix yo te lo negocio. Bueno, mira, voy a pensar en eso ahora. Mira, me diste una buena idea en poder publicar mi libro. Claro, sí. Sí. La editorial Planeta seguro que lo toma. Y hay distintas editoriales que una vez que está, lo único que hacen de otros países, te digo porque vos no sos solo, tenés público argentino, que en otros países, por ejemplo, qué sé yo, lo publican. Yo me acuerdo que nosotros sabíamos, antes cuando escribía, saquemos un libro de poemas, y que la Universidad Central de Quito lo repartió por todo el mundo de habla hispana. Es decir, tienen muchas editoriales que pueden reproducir o no reproducir directamente, teniendo un mínimo, que vos lo vas a tener por tus fans nada más, ¿no? Teniendo un mínimo para los libros. Además, necesitan ahora material como para poder, sobre todo en esta época, ¿viste? Que se está vendiendo poco lo que, ¿viste? Lo que antes se vendía, es decir, de cosas un poco profundas, te digo así, profunda para darle un término, ahora no se está vendiendo tanto, se están vendiendo las biografías, se están vendiendo otras cosas. Mirá vos. Bueno, ahora voy a aprovechar estos días de cuarentena y voy a agarrar otra vez ese manuscrito. Claro, hacete un esquema de todo y después lo vas enriqueciendo vos a cada rato, pero teniendo un esquema, viste, del libro, de cómo empezaste, de cómo era, y después le vas agregando un montón de cosas, porque el libro no se escribe de corrido, ¿eh? La gente se cree que el libro es de y lo escribí de corrido, no, tiene que ir madurando. Claro, claro. No, y es muy lindo escribir, a mí me encanta escribir, o sea, yo... tengo un montón de cosas escritas, tengo no sé cuántos cuadernos de escribir canciones, de escribir vivencias, cosas, así que nada, está todo ahí en la además revista. Tenés para graficar el hecho, porque fotos no te faltan. Claro, tal cual, sí, tengo todo registrado. Qué lindo. Y tenés también todas las cosas que te juntaba tu mami, de todos los recortes, todo también como para poder poner. Libros. ¿Eh? Estás para hacer cinco libros. No, hacete uno solo, primero. Uno solo, de la primera etapa, de la niñez hasta la pubertad. No, queremos saber la segunda parte. ¿Vos querés hacer como la serie de Luis Miguel? Todos estamos esperando la parte del quilombo ahora. Se paró todo, ¿viste? Claro, ¿qué pasó? Vas a estar a la pubertad, no. Queremos la otra parte. No la sacaron al final. No, estaba todo arreglado, pero tuvieron que suspender, ¿viste? Las grabaciones. Tuvo uno con coronavirus. Sí, una de las actrices se enfermó, pobre. Mirá. Están muy asustados en México, ¿viste? Que no son como nosotros, que, bueno... El presidente no dijo que todos tenían que estar en cuarentena, y bueno, cada uno tenía que seguir trabajando, y los mismos actores fueron los que decidieron no continuar. Y sí, obvio, porque si no trabajás, ¿cómo comés? Hay mucha gente que también pone una balanza a eso, ¿viste? Bueno, salgo a laburar, pero me puedo enfermar, pero si no, no como, ¿entendés? Pero Pablito, lo que a veces yo le explico a la gente, que hablan, ¿viste? Con el artista se creen que tiene mucha plata, que nadan en plata. Y yo digo, fíjate un actor, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un actor? Hacer una tira, tener, viste, 6 meses, 5 meses y cobran. Pero después, ¿y cuántos son los que hacen la tira? De todos los actores que hay en cosas. Es muy, o hacen una película, tampoco se gana tanta fortuna como se cree. Entonces, serán, no sé, 5 o 10 que ganan, wow, que son los más top, digamos. Pero todos los demás, imagínate, no es así, ¿viste?
Es sacrificado, la gente no se da cuenta de eso, pero es sacrificado. No, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que hay mucha gente que está sufriendo mucho. Mirá, yo tengo la suerte de tener amigos. Sé que yo soy un negrito amiguero. Y claro, entonces siempre me cuentan y charlamos, y viste. Y realmente lo veo muy de adentro, ¿no? Como por ahí la gente lo ve de afuera y dice, ah, pero este, mirá, con el auto que tiene, con la guita que tiene, mirá que este va en subte con la guita que tiene. Y no tiene tanta guita como la gente cree, ¿viste? Y por ahí te dicen, este siempre el que no sabe hacer canje, ¿no? Dice, este, mirá, ya salió, ya había salido con ese traje en otro programa. Cada programa que te vas a comprar un traje. Nada, si tenés canje, bárbaro, genial, ¿viste? Parece. Por suerte nosotros, como vos, tenemos a César Ramos. Que nunca lo falte. Me pueden pasar alguno también para acá, ¿eh? Bueno, que nunca nos falte, César, ¿viste? Que nunca falten los canjes, chicos, porque... Claro, claro, claro. Realmente es así. Qué lindo es poder habernos comunicado con vos, porque ya hace creo que un año de la última vez que ¿tanto fuimos. ¿Tanto hace? No. Sí. ¿Sí? Creo que sí. Mira, bueno, no sé si de la última, pero hace más o menos un año tuvimos uno de los encuentros. Y sabés que te queremos mucho. Lástima que no podemos ir a comer esta noche. Ay, sí, eso rico, ¿eh? Siempre ahí. Será para la próxima. Soldano se está esperando ya. Ya tiene la mesa reservada. ¿Vos sabés que nos queda tiene Soldano? Nos queda nada más que un minuto. Un minuto. Bueno. Así que nada, saludá a todas tus fans, todos los que quieran. Acá Nehuen me estaba diciendo que Leito Arce, nuestro operador, que es un capo, obviamente que ya tiene para terminar el tema de el himno, el último este que hiciste, como para ponerlo. Así que vos decís lo que quieras, amor. Bueno, nada, que los quiero muchísimo, gracias por la entrevista. Esperemos que todo esto termine rápido, que podamos salir a laburar. Y nada, les mando un abrazo muy grande. Y un abrazo muy fraterno a toda la gente que nos está viendo. Hay gente que la está pasando mal, de verdad. Y hay que mandarles un abrazo grande. Y nada, esperemos que todo esto sea lo más rápido posible. Y que cambiemos un poquito la conciencia. Y que vivamos un poquito mejor cuando todo esto pase. ¡Qué grande ese, mi amigo! ¡Te quiero! ¡Te quiero, campeón! Chao, gracias. Bueno. Un beso inmenso. Chicos, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, hoy lo tuvimos a esta figura tan querida y tan querida por nosotros y tan querible también. Y un abrazo grande a todos los clubes de fans que estuvieron ahí firmes, como Rulo estatua, como dirían los argentinos. ¡Te quiero! Gracias por todo lo que nos escribieron. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Coronavirus, medidas preventivas.
En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Sumate a nuestra fanpage, búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, @ConexiónAbierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio, y es donde vos estás. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? ¡Qué apurado! Acordate, la red es Sion 100 megas y la contraseña todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué le pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera. Ahora podés convertir tu casa en una smart home. Sion 100 megas Wi-Fi desde 1.399 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810-999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción válida hasta el 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. Uai Deportiva, la marca del deporte. Uai Deportiva, con toda la actualidad de las disciplinas del Club Deportivo Uai Urquiza. Miércoles, 21 horas, por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Para que cada vez más...